Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Desastre. Estamos en otoño, serie 48, Forza Horizon 4, pero como veis, no estamos en mapa base de Forza Horizon 4. Estamos en el mapa de Lego. El mapa de Lego, míralo, aquí estamos. Estamos aquí reunidos para hacer algo. Tengo muy poco hecho, la verdad es que lo tengo muy abandonado también. Me gusta más el de Isla Fortuna, en cuanto a DLCs. Este es más largo, tiene algunas cosillas más. Ya lo tenía yo lleno, pero me tuve que empezar el juego nuevo hace tiempo y lo tengo, ya veis, mirad. Hay muchas cosas que no tengo hechas ni nada ahora. Y antes tenía la casa del constructor este bastante avanzada, me faltaba poquito y los bloques casi todo desbloqueado y eso, vamos, bueno, da igual. Que vamos a hacer alguno de los eventos de esta temporada. Bueno, un evento de esta temporada. Y como ya sabéis que a mí me gusta. Mira, por aquí lo tenemos. Pero vamos, mira lo que hay. Hay de prueba colaborativa y todo eso. Pero claro, aquí no hay. No vale para lista de reproducción. Esto solamente vale para subir dinero, experiencia y esas cosillas. Pero para lista de reproducción normal de la temporada no vale, ¿eh? Y bueno, tiene eventos como en el mapa base, lo que pasa es que ya os digo que no es para la lista de reproducción, ni nos dan coche ni nada. Aquí el nivel no es muy hábil, se puede conseguir lo máximo que dan, que tampoco es nada, pero con el nivel más bajo, un poquito más bajo de muy hábil. Y el nivel de fortuna es, en vez de con muy hábil, con experto, pero tampoco dan ahí coche ni nada. Dan ruleta y esas cosillas. Pues yo voy a hacer como la cabra tira para el monte. No voy a tirar mucho para el monte. Pero, por ejemplo, para el monte es cross country. Pero yo quiero tirar para el monte más bajo. Para el deer racing. Vamos a intentar hacer este. El sonido del juego está muy bajo. Y yo no he tocado nada. A ver cómo suena. No sé. Bueno, toca cosas, pero no tantas. vamos a ver, tú, ponte en tu sitio. Que vamos a hacer lo que vamos a hacer. Aquí. Pues nada, es super carrera con todoterreno. Y son con coches todoterreno a 800. ¿Ves que tenemos por aquí que valga? ¿Veis? Como veis, dan una ruleta. Dinerito, pues no es mucho, pero vamos. Más luego lo que hay vosotros, experiencia durante la carrera, la habilidad y esas cosillas, y el nivel de dificultad que le pongáis. Perdón, que estoy un poquito roncamente ronco. Es genial ver que participarás en otro campeonato de otoño. Yo intentaré encontrar tiempo en mi agenda para verte conducir. Vale, pues no me veas mucho porque te va a dar asco. A ver qué tenemos por aquí que nos guste, y si no nos gusta también vale. No me acuerdo, siempre me pasa lo mismo, así que. ¿Cuál es? Aquí un túneo que no. Hombre, yo creo que este por la rueda, creo que este es el mío. Y este es de West New. Creo que este sí va bien. Por sufrir un poco. A ver. Esto, es que estos están bien. Esto ya lo he probado yo otra vez en otras cosas. Y va muy bien. No sé si usar esto. Alguno de estos. O el Mercedes. A ver qué tal va mi túneo. Si veo que va muy mal, me rajo y pisamos otro. Este sé que va bien, porque si este de buen niño tiene que ir bastante bien. Pero bueno. Si veo que eso, voy a pillar este, que creo que es del amigo Rubí. Bueno, pongo Rubí, que es su club. Es de. Ya no me acuerdo. Tiene unos símbolos que nunca me acuerdo bien cuáles son. Ahí hay una mezcla de X con algo, creo. Ya sabrá de quién hablo. Y bueno, vamos a ver. Voy a pillar este. Para sufrir. Para sufrir. Es que suena muy bajo el. No sé. No me gusta mucho que suene tan bajo. Me he subido un poquito aquí. A ver. Luego no sé cómo sonará en la grabación, pero vamos. Dificultad, vamos a poner. Ahí está, sin altura. Ya veréis dónde voy. Ya veréis.
Guardado. Yo creo que esto no. ¿Qué hace? Aquí. Yo me iba a ir a tunear. ¿Qué hago yo de tunear? Si esto es así. En frío. Uy, uy, uy. Che mío, sí. Uy, uy, uy. Esto no progresa ni queriendo. ¿Dónde están? Voy el 12 y no paso de ahí. Rondas salterinas. Esta es alguna vez diaria que no he hecho porque yo no la hago ya. Y se van saltando aquí, pues mejor. Un puntito más, pero vamos, que yo. Es que Forza Horizon 4 ya lo tengo. Ya pongo los eventos de temporada de eso, pero os pongo el enlace para que entréis donde lo tengo grabado de otras veces. Y voy a ir séptimo. Estoy preocupado ya. Ya estoy preocupado, chicos. Tenía que ir el cuarto, el quinto. Y poco más hago, eh. No es por nada. Yo intento ayudar, sí, también, poniendo el enlace, porque también es la misma carrera. Pues para qué voy a grabar otra vez y así me ahorro tiempo y pista. Esto no frena bien. Mío. Típicamente mío el primero. Bueno, el cuarto, ya estoy chocándome. Cuarto y queda mucha carrera. Bueno, puedo empeorarlo, ¿no? Venga, venga. A ver, uf, se va mucho. Se va mucho. Tercero, he ido al tercero y he perdido ahí la posición. Cuarto otra vez. Ahí te queda carrera todavía. No, no queda carrera. Creía que te había empezado. No me he dado cuenta que hemos pasado por la meta. Quería decir. Venga, venga. Tú aquí. Sufre. Es que no frena suficiente. Aquí que está ruedecilla. Que no son de off-road ni nada de eso. Pues. Y mi conducción asesina. Criminal y. Inútil, claro. E inútil. Pues no vale para esto. Venga, ahí. Guarreando un poco. Está bien el mapa, el Lego también tiene. Está chulo lo del desierto este y todo eso. Está muy chulo lo de la búsqueda de los. Las células de los. Y los ovnis, esos, platillos volantes. El odio. Los aliens. Madre mía. Madre mía. Qué locura del tuneo, chico. La croqueta asesina. Pero como esto, que no frena bien ni nada, chico. Aquí no, esto no vale. Ni tuneo, no lo pilléis. De verdad. Pero os lo voy a poner para que sufráis. Este frena, hombre. Yo voy a poner el túnel este porque me gusta que sufráis conmigo. No solamente viéndolo, sino en directo, en vuestro dedo, en vuestra pantalla. Luego que lo uséis uno o que alguien me vea el vídeo será otra cosa, otra cuestión. Este para que veáis el túnel y todas esas cosas. Pero sí que también acostumbrarse a usarlo. Pues si te acostumbras, ya sabes los puntos flojos del coche, pero luego corre no va mal, no es que corra poco ni nada, ¿no? Más o menos, incluso. Pero cuidado. Vale, va a ganar, vale esto, imbécil de aquí vale, pero no bien mucho, que ya has visto la croqueta que me ha hecho. Croqueta, pero además muy buena, ¿eh? Ha tenido mucho ingrediente la croqueta, ¿eh? Qué bien cocinada, la he cocinado, pero bien, ¿eh? Soy un buen cocinero yo para estas cosas. Cuidado. ¿Ha sido aquí, no? ¿O dónde ha sido? ¿Fue aquí? ¿O fue en el? Es que no me acuerdo ya. Ah, no, fue ahí atrás, ¿no? No saco nada diferente, es que estoy muy mal. En fin. Con lo bien que se ve el vídeo aquí en la pantalla y luego cuando lo grabo y lo proceso, qué mal se ve. Y luego cuando pasa a YouTube se ve peor. Qué pena, yo no sé hacer esto. No me entero de cómo hay que hacer configurar para que llegue casi nítido o un poquito nítido allí a YouTube. Ni siquiera para que cuando veo la grabación se ve peor que viendo el juego en directo. Si me gustaría que lo vierais así, porque bueno, por lo menos veis el vídeo como lo estoy viendo yo. Con calidad, pero es que no. Tal vez lo que le tengo que quitar un poquito de nitidez. A ver. Vale. Nos van dando bloques de eso mientras hacemos alguna cosilla que no ya hemos hecho antes. Y esto es una cosa que es una rampa de lanzamiento que te da un impulso. Vale para algunas cosillas también. Para algunas cosas de salto. Esto hay que tener cuidado cuando vayas por el desierto porque te puede hacer volcar. Bueno. Ya, si tenéis el mapa Lego, ya lo sabéis, de sobra. Aquí se puede disfrutar mucho del desierto, la verdad.
Y ya está. Que estoy aquí. Pues vámonos aquí con el coche, ¿no? Venga, si el campo es de todo. Estamos aquí mismo. Quiero dar al mini un saludo, que hace tiempo que no le veo. Hola, mini. Vale. Hola, hola. Vámonos. ¿Qué hace? Mira, pues ya que estamos aquí. ¿Qué pasa contigo? Ah, bueno. La prisa, chico, porque me ha pillado. Venga, vamos. Sí. Venga, el millón. Aquí en directo, ahora mismo. No eres capaz. Ahí, pues un millón ahí, ¿no? No, era un coche amarillo. Era un coche amarillo. Yo cuando veo algo amarillo. No, ya vale, ya vale. Venga, fuera. Fuera, que estamos, que tenemos prisa. Venga, hombre. Luego dirán, es que este se enrolla mucho, pero es que. Chicos, es que. No sé. Una vez que juego. Luego no toco el juego este ni con un palo en toda la semana. A ver, ya está. ¿Esto qué es? Eso que ya no me acuerdo, chicos. Déjate eso, tío. Tengo mucho. No me dejo. Esto me parece a mí que se me hace muy corta. No me haga eso. Venga, venga, apóyate aquí. Apóyate aquí. Bien. Madre mía. Claro, luego se queda un poco muerto en la. Exacto. Bueno. Eso no me haga eso, ¿eh? No me haga eso, que pierde mucho. Controla, Bartolo. Controla. Que esto tampoco van rápido. Sí, esto no van. Esto. Van. Son domingueros profesionales. Tú fuera. Puedo correr esto, tío. Chicos, que puedo correr el coche. No vale, no vale, no vale. No me hagas la croqueta, tío. Madre mía. En la que toca un poco la pared, me hace la croqueta. Una pared. ¿Esa en la que es una pared? No, no, no. Venga, entra por ahí. Madre mía. Es esto, pero de milagro. Esto no es rentable, ¿eh? Esto no es rentable. Ni mucho menos. Ya he perdido aquí la carrera, pero completamente esto no frena. Este mapa de esta manera es muy resbaladizo, ¿eh? La verdad es que yo noto con todo, casi todos los coches, todos, que no eso es muy, yo qué sé, no frenan aquí los coches casi. O soy yo, soy el peor frenador del mundo. No me refiero a este ahora mismo, ¿eh? Me refiero en general. Es como muy liso, no sé, muy claro. Aquí se pueden hacer muchos puntos de habilidad, por si no lo sabéis. Venga, venga, venga. Ay, 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 ay. Ahí arriba. Qué guarro soy, chicos, cuando hace falta. Aquí se hace muchos puntos de habilidad. Para las flores esas. Vamos. Os pasáis ahí un rato y hacéis para la maestría. Bueno, aquí me metía yo haciendo. Bueno, y acaba a farmear más puntos de maestría y eso, como. Venga, venga, me da igual por aquí. Qué mal que tiene, ¿no? Esperaos, que esto no es. Yo creo que era un circuito. Uy. Qué pierdo. Venga, pues ya está, igual. Luego realmente. El tercero, ¿no? Que me he dormido, chico. Me he dormido que yo creo que era un circuito. Estoy pensando en las flores. Y no. Venga, fuera. Qué mal. Esto no es rentable, ¿eh? Bueno. Qué mal. ¿Qué me ha pasado ahí? Qué desconexión total. Anda, ahora voy el segundo, tengo que ganar la. Y cuidado. Esto me gusta. Venga, venga, tú, chita. Venga, fuera. Me ha gustado, me ha gustado. Hemos llegado muy lejos de la próxima. A ver. Va, está muy lejos. ¿Dónde está? Ahora me queda otra de punto a punto también. Verá, la que vamos a liar. La que voy a liar. Y eso que intenta también luego guarrería al final, como emergencia. Y al principio también he hecho guarrería. Me cuesta con este coche, pero vea, también es que estoy conduciendo muy mal. Y luego, pero si el caso es que tiene ruedas de robar, ¿no? Esto no frena nada aquí. Esto no frena nada. No hace nada. Qué mal tuneo he hecho, madre mía. Venga, pues otra vez. Esto me suena a mí de perderla completamente. Aparte de la cabeza. Si es que no.
Y me pasó media hora hasta que llego a la cabeza, cerca de la cabeza, sin acercarme a ellos. Me refiero. Es que se me hacen una especie de cabeceo raro. Quítame. Quítame. Fuera, fuera. Cuarto no me vale. El cuarto no me vale, tío. Ni tercero ni primero. Ni... No, es primero sí, creo. A lo mejor no. Cuidado con las paredes. Que las paredes escuchan. Tienen oído. Madre mía, cada vez que me doy con la pared hay peligro de volcar, ¿eh? Eso me gusta. Es un riesgo que tengo que contar con él. Ayúdame. Ahí está. Vale. No me ayuda mucho. Lo poquito que me ha dado me ha salvado la vida prácticamente. Porque nada que rozar con la pared, ¿sabéis? Es donde voy. ¿Tú qué pasa contigo? Frena, 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 frena. ¡Frena! Tengo que defender mando al final para por lo menos entrar de plano. Porque vaya tela, que está que frena esto. Qué mal tuneo, chico. Qué mal tiene los frenos esto. Qué mal freno yo. Que frenar una hora antes y. Cuidado, ¿eh? Ahí, hay que tirar el tranquillo. Y yo, que soy un imbécil para estas cosas. Cuidado. Ahí. Uf, hay que frenar mucho antes, ¿eh? Ya está. No es como yo, que yo freno cuando llueve. Y no que llueve. Bueno. A ver. Bueno, aquí hay agua. Habrá peligro. Soy muy sabio yo para esas cosas. Siento el tiempo, chicos. Venga, vamos, pues parece que vamos a ganar. Bueno, es que la otra me ha ido del tema rápidamente, ¿eh? Qué cosa más rara, se me ha ido la olla. Qué cosa más rara que se me vaya a mí la olla, macho. Uf. Hace tiempo que no se me iba la olla. Así. Hemos ganado, pero bien. Por poco, pero hemos ganado. Pues muy poquito. Venga, vale. Pues bien, ¿no? Lo que pasa es que no sé si se verá luego en la grabación. Hay algunas cosas ahí en la pantalla que yo creo que tiene demasiado. Está muy saturado la nitidez. No me acuerdo cómo se llama ahora. Voy a bajarlo. Tengo el 70%. De serie viene el 50%. Y lo voy a dejar de serie. La nitidez esa, como se llama. El enfoque. En la gráfica me refiero. No sé. A lo mejor no se ve, que no se va a ver tampoco en la grabación, porque esto lo anula todo. Venga, pues ya está, chicos. Pues ya hemos hecho este evento de D-Racing y bueno, nos van dando cositas. ¿Veis? Yo tengo muy poco, si me, como no tengo hecho nada, desbloqueando estos bloques, pues van dando para ahora mismo tenemos que hacer habitación nueva en la casa. Pues bueno, nos quede, cuando hagamos 130 más, nos darán otra opción de la casa, otra cosita, o el avión, o el barco, o lo que haya por ahí, ¿vale? Y ya está, os dejo tranquilo. Muchísimas gracias por verme, si me veis, si no, pues también, de todas maneras. Sé que estáis por ahí, aunque no me veáis, sé que estáis por ahí, ¿no? Cuidaos mucho y salúdetes.